Bienvenido al espacio para los suscriptores, en donde tú podrás contarnos tus historias y aquí serán compartidas al resto de la audiencia. Bienvenido. Todos tenemos una historia que contar. Esta experiencia fue una de las más aterradoras de toda mi vida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo López Soto. Tengo 28 años y soy de Morelos, México. Quisiera compartir una experiencia que me sucedió cuando tenía quizá unos 15 o 16 años. En ese entonces me gustaban mucho las cosas de ocultismo, brujería, misterio y esas cosas. Así que un buen día decidí decorar mi habitación con pósters. Comencé a buscar imágenes en internet. Me decidí por algunas imágenes que me gustaron. Las imprimí y las convertí en cuadros para colgar en la pared. Así lo hice, y me gustó mucho cómo quedó la decoración, en especial el dibujo de una chica muy hermosa, que definitivamente fue mi favorito. Me parecía hipnótico, semejante belleza y la mirada casi viva. Pasados un par de días y viendo algunos videos de misterio, me topé con uno que me llamó la atención que trataba sobre imágenes malditas. Y me sorprendí mucho al ver que la imagen de esa preciosa chica que tenía ahora en mi pared era una de esas imágenes malditas. Pongámonos en el lugar de él un momento. ¿Qué harías tú si la imagen que has estado llevando todo este tiempo colgada en la pared resulta estar maldita? ¿La desecharías? ¿O simplemente no creerías en estos rumores, considerando que es tu imagen preferida? Vamos a ver qué es lo que hizo nuestro protagonista en cuestión. Incrédulo, busqué más información al respecto y efectivamente, todo parecía indicar que era verdad. Tenía una imagen maldita colgando en mi habitación. Se decía que esa imagen fue pintada por una chica japonesa que se suicidó apenas terminó la pintura. Mi primera intención fue la de tirar el cuadro o quemarlo incluso, pero justo cuando lo quité de la pared, simplemente no pude. No podía percibir nada de maldad en esa imagen. Aquella chica me parecía tan dulce, tan inocente, tan hermosa. Y esa mirada, no podía creer que fuera una imagen maldita. Así que, pese a lo que se decía de esa imagen, decidí dejarla en su lugar. Pensé que quizás solo eran rumores. Esa noche dormí con cierto temor de que pasara algo, pero nada ocurrió, ni esa noche, ni en los días posteriores, así que me olvidé del asunto. Hasta que un buen día, comencé a notar que mi habitación se estaba tornando muy fría, demasiado de hecho. No le presté demasiada atención y seguí con mi rutina de siempre. Pero una noche, a la 1 o 2 de la mañana, me desperté al sentir que alguien acariciaba muy suavemente mi rostro por sobre las sábanas. Debo mencionar que tenía la costumbre de cubrirme de pies a cabeza por el frío que hacía en mi habitación, así que desperté y salté de la cama, más sorprendido que asustado. Y al paso de unos minutos, y de pensar que quizás solo fue un sueño, intenté dormir y me cubrí hasta la cara nuevamente. Pero apenas apagué la luz, sentí exactamente lo mismo. Pero esta vez también sentí que tocaban mis pies y mis hombros. Me parecía casi irreal, como un sueño. No podía creerlo. Salí rápidamente de mi habitación y fui a dormir a la camioneta de la familia. Permanecí alerta por algunas horas por el temor de que me sucediera algo similar en el vehículo. Pero finalmente el sueño me venció y me quedé dormido sin darme cuenta. Recapitulemos. Te dicen que la imagen que llevas colgada en la pared está maldita. Y luego te empiezan a suceder este tipo de cosas. De nuevo, ¿qué harías tú? ¿Desecharías la imagen o aún así la conservarías? Esta persona no pudo dormir esa noche. Pero lo que estaba a punto de pasar todavía era aún peor. Algo de qué preocuparse definitivamente. Al día siguiente, mis padres me encontraron durmiendo dentro de la camioneta. Así que les conté todo lo que había sucedido. Pero como me lo esperaba, obviamente no me creyeron. Y dijeron que solo estaba sugestionado por tantas cosas de terror que veía.
Así estuve varios días, donde cada noche intentaba dormir en mi habitación con la esperanza de que esto no me sucediera más, pero al sentir esos toques en mi rostro y pies, salía a dormir de nuevo al vehículo. Y precisamente fue esto, de que mis padres me encontraran durmiendo allí cada mañana, lo que hizo que comenzaran a tomarme en serio. Así que una noche, mi padre dijo que se quería quedar a dormir en la alcoba, para demostrarme que nada pasaba. Así lo hizo. A la mañana siguiente me dijo que no había sentido nada, y le creí. Pero curiosamente, trajo un sacerdote a bendecir la habitación y la casa, lo que me dejó claro que sí le había ocurrido algo que no me quiso decir. Después de esto me sentí más tranquilo, pues creí que ya no pasaría nada extraño, pero estaba equivocado. Nada había cambiado, y aún sentía que alguien me tocaba, por lo que nuevamente mis padres me encontraron durmiendo en la camioneta al día siguiente. Al paso de los días, ya se me había hecho costumbre dormir en la camioneta. Mis padres no sabían qué hacer. Esto se tornaba cada vez más oscuro. Ni siquiera a él solamente le sucedían las cosas. También le sucedió a su padre. Él mismo lo comprobó. Y aún así, después de haber traído un cura para que encontraran algún tipo de solución, no la hallaron, sino que seguían sucediendo las cosas y ahora era peor, porque cada vez habían menos explicaciones. Después de esto, la desesperación de las personas que vivían en ese hogar era muy alta, hasta el punto de haber pensado incluso en marcharse de la casa. Aún así, no lo iban a hacer. ¿Y qué pasó con el cuadro?, te preguntarás. Deja que te siga contando la historia. Un día que toda mi familia había salido, me quedé completamente solo y me puse a hacer limpieza en mi habitación. Estaba tendiendo la cama y solo había colocado las sábanas cuando decidí ir a beber un poco de agua. Así que fui a la cocina, lo cual no me tomó más que un par de minutos. Pero al regresar, encontré plasmados sobre las sábanas un par de pies como si fueran de una mujer, ya que no eran muy grandes. Estaban pintados de lo que parecía ser una especie de tierra negra sobre ellas. Trataba de encontrar alguna explicación lógica a esto. Me imaginé que quizá alguien me estaba haciendo una broma, así que busqué bajo la cama y en las habitaciones aledañas, pero no había nadie. Asustado, salí de ahí corriendo y me quedé en el patio esperando a que alguien llegara a la casa. Al llegar mi familia, les conté lo sucedido, y como ya me lo esperaba no me creyeron nuevamente, por lo que les dije que fueran a ver por sí mismos las marcas de los pies, y así lo hicieron, pero me sorprendí mucho al ver que ya no había solo un par de pies pintados en las sábanas, ahora eran más. Pareciera como si alguien hubiera estado saltando sobre mi cama. Mis padres me dijeron que seguramente yo lo había hecho y que solo estaba tratando de asustarlos, pero les hice notar un pequeño detalle, que yo calzo del 28.5, la cual es considerada una talla grande, y esos pies eran bastante más pequeños que los míos. No había manera de que yo lo hubiera hecho, y solo se quedaron ahí sin saber qué decir o hacer. Leí por ahí que la sal podía ahuyentar a los malos espíritus y fuerzas negativas, por lo que la esparcí por todo el lugar, pero parece que esto solo empeoró las cosas, ya que se comenzaron a ver sombras y se escuchaban ruidos extraños, como susurros en la alcoba. Mis padres me cuestionaron sobre si había hecho algo o si estaba en posesión de algún objeto que hubiera causado ese problema, y sin pensar decir nada, señalaron mis cuadros en la pared. Me dijeron que no les gustaba, en especial ese cuadro de la chica. Decían que les daba miedo, y fue ahí que recordé esa pintura y su historia. Y entonces, todo cobró sentido. No podía creer que no hubiera pensado eso antes. Sé que suena algo fantástico decir esto, pero parecía que esa chica era la causante de todos los problemas. Tal vez un grave error que cometió nuestro protagonista en cuestión fue el hecho de que no se había deshecho de la imagen, ni tampoco les había contado a sus padres. Amaba tanto esa figura que no se iba a deshacer tan fácil de ella. Aún así, después de que logró quemarla, las cosas seguían sucediendo por alguna razón misteriosa.
Y aunque sabía que me regañarían como nunca, les conté la verdad sobre esa imagen y que era considerada maldita. Y sí, se molestaron bastante conmigo y me dieron un gran y merecido regaño. Así que quité todos los cuadros de la pared, incluido el de la chica, y los quemé. Me fue muy difícil quemar ese cuadro en especial. Aquella mujer era hermosa, pero con mucha pena y bajo la mirada de mis padres, tuve que hacerlo. Esperaba que con esto las cosas extrañas dejaran de pasar, pero para sorpresa de todos, nada cambió. Parecía que sea lo que fuese, aún estaba allí. Un día en el trabajo de mi padre, él se encontraba hablando con un compañero, y aquel sujeto le dio una supuesta solución que le ayudaría de forma efectiva de limpiar todo aquello paranormal de su casa. Era con cocos. Sí, con cocos comunes y corrientes. Si te encontraras en esta situación, sería muy difícil descartar cualquier posibilidad que te pudiera ayudar a solucionar el problema que te aqueja en tu hogar, más si es paranormal o sobrenatural, porque es algo que no entendemos. No entendemos cómo funciona, aún existiendo varios expertos del tema, porque aún no conocemos este vasto mundo completamente. Sin embargo, hasta yo quedé sorprendido después del resultado que le dieron los cocos que le recomendó su amigo. Al principio nos pareció algo casi gracioso e inútil. ¿Cómo un coco podría ayudarnos? Pero al no tener nada que perder, así lo hicimos. Compramos muchos, probablemente unos 15 o 20. Los esparcimos por toda la habitación y los dejamos así por alrededor de una semana. Pasado ese tiempo los recogimos. Sinceramente esperaba que tuviera algún color distinto o algo así, pero estaban igual que cuando los colocamos en la habitación. Los pusimos en una gran bolsa para tirarlos a la basura. Mi padre sintió algo de curiosidad. Decidió partir por la mitad uno de esos cocos, esperando encontrar algo extraño en su interior. Pero apenas le dio un ligero golpe con el machete, el coco estalló como si fuera una botella de refresco agitada. El líquido que salió tenía un olor nauseabundo, como a drenaje o algo podrido. Tomándolo como una coincidencia, partió un segundo coco, pero de igual manera este estalló y también olía horrible, y entonces le quedó claro que algo había dentro de ellos, así que los tiramos todos. Esa misma noche, con miedo, intenté dormir nuevamente en mi habitación, pero esta vez y afortunadamente, no volví a ver sombras, escuchar ruidos o sentir esos extraños toques en mi rostro. Parecía que al fin esta pesadilla había llegado a su fin. Después de meditarlo mucho, decidí quemar todos mis libros y cosas relacionadas con el ocultismo y me alejé por completo de ese mundo. De eso ya han pasado unos 12 años y jamás he vuelto a pasar por algo raro en esa habitación. Y aunque me mudé a mi propia casa, debo admitir que cuando visito a mis padres aún me da escalofríos al recordar todo lo que ahí pasó. Mi consejo y el que seguramente te van a dar muchos, o el que seguramente ya tienes claro, es que si tienes un objeto que te guste mucho, por más que lo adores, si tiene algún vínculo con el más allá, en especial si es un vínculo maldito, es mejor que lo deseches de una vez. Créeme. Si quieres contarnos tu historia y que sea divulgada por medio de esta sección del canal para los demás miembros de la audiencia, solo debes seguir estos pequeños pasos. No es tan difícil como parece. 1. Debes estar suscrito al canal y demostrármelo por medio de una captura de pantalla. 2. Envíame tu historia. 3. Debes enviarme un pequeño audio en el que digas cómo te sentiste en tu experiencia. Ejemplo: me sentí muy aterrado y es algo que nunca voy a olvidar. Y 4. Debes decirme si quieres ser anónimo o no. Si no quieres ser anónimo, por favor envíame una foto tuya con tu nombre. Y listo. Todo esto me lo puedes enviar en el correo electrónico que voy a dejar abajo en la descripción de este video. Al fin y al cabo, todos tenemos una historia que contar, porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.